Musilla, ¿no? Tiene que ir al sur de la Musilla. Bueno, pues esto es lo básico de Valencia. Los demás ya son todos tejados. Observad que esta dibujando con los portaminas de la agrupación. Sí. Eso juega con ventaja, claro. Bueno, pues ya está, porque lo demás son, ya digo que... Lo voy a poner aquí, lo que pasa es que no... No sé si voy a hacer esto o lo voy a hacer en otros tonos, por tener una idea de él. Así era. He mezclado el azul cerúleo, bueno, este es el azul de Winsor manganeso, pero es como el cerúleo, el azul del cielo, que se puede utilizar, y un poco de ultramar, pero con muy poco pigmento. Ya, mojo un poco el papel. Bueno, yo suelo manejar mucho lo de menear el caballete para que no, sobre todo al hacer el cielo, ¿no? Pues como luego quiero hacer aquí, dejar reservas, pues lo tengo más aquí para que no caiga muy, muy rápido el agua. Que como veo está cayendo. Pero eso suele pasar. El agua va al ritmo de la música, que me la han puesto una pinita para fastidiarme. Bueno, a ver, lo giro un poco, sale, se ve, ¿no? No, este es Bokingford, porque el Archer no he tenido muchas veces rollo, pero ahora lo que tengo es el Bokingford, y que es de celulosa, este no es de algodón. Lo que pasa que... ¿Bokingford? Bokingford, si es de la casa Saunders. Lo que pasa que tiene, es muy blanco, y yo ahora lo utilizo menos, pero antes sí que lo utilizaba. Ahora suelo utilizar más Saunders y Archers. Pues sí, últimamente sí, compré una
un paquete de 5 y sí que lo he utilizado. Hace muchos años que lo utilizaba, ¿eh? Muy bueno, sí, me gusta. Sí que me gusta, sí. Bueno, ahora me bajo para abajo y haciendo, dejando reservas. Se ve bien, ¿no? Sí. A ver. Este es un japonés que pierde mucho pelo, pero bueno. Va que no lo tiro porque me costó una pasta, pero... Pero pierde un montón. Bueno, estoy mezclando, es que siempre utilizo casi los mismos colores. El azul ultramar, el cerúleo y un poco de sina tostada, un poco de carmín. Y casi todo el cuadro va a ser con esos tonos, o sea que no... Bueno, aquí está el cielo, que el cielo sí que lo tengo que hacer todo. Al hacer la pincelada así, lo que hago, dejo reservas, que no las controlo mucho, pero bueno, esos eran luego blancos de los tejados y tal. O sea, lo que no hago es mirar el dibujo porque eso es imposible. Yo más o menos con ese criterio voy dando pincelada, dejando reservas, que algunas taparé, depende, otras no. Y ahora es interesante, ¿eh? Mientras está húmedo, meter más colores. Para hacer húmedo sobre húmedo. Esto es una guarrería, pero sí. Esto funciona así. ¿Verdad? Sí. Es guarrear, guarrear. Sí, sí, sí. Y aprovechar lo que sale. Pero guarrear bien. Bueno, no guarrear. Claro, guarrear bien. Guarrear. Y luego paso, yo también utilizo mucho la paleta. Para, mientras está húmedo, pues también hacer cosas. Que luego quedan bien. Sobre todo, esto sí que es guarrear. Y esto sí que es guarrear. Ah, pues se ve bien ahí. No quiere decir que veis toda la pantalla, o sea, todo el cuadro. Voy a mi bola, ¿eh? Voy aquí para allá, poniendo, quitando. Así sin empezar a hacer ya. Ahora que está húmedo, podía probar hacer el fondo. O secarlo y hacerlo muy diluido una vez seco. O sea, me refiero a la parte de. Toda la parte del fondo, que cuanto más diluido, por más profundidad le da al cuadro. Entonces, eso nunca falla. Si la parte del fondo lo hacéis muy diluida, como si fuera un té, pues entonces eso da sensación de lejanía. Si le pones mucho pimiento, te la traes para acá y pierde la perspectiva. Me voy a secar. Voy rápido, despacio, ¿cómo voy?
Es azul el cielo, o sea, con luz. Lo que pasa es que como el boceto que hice era así, pues nunca suelo repetir, pues lo hago todo con unos grises, digamos, con un tono biológico.
Sí, es el mismo. Es el mismo. Azul ultramar, casi tiene gris. Y luego un poco de ocre. O sea, es el mismo gris. Lo que pasa es que si pones más dulce, es que otra tendencia, ¿no? Pero es. ¿Eh? A lo mejor conviene subirlo un poco. No, no, lo dejo ahí. Si paras estás cómodo, ¿eh? ¿Eh? Si paras estás cómodo también. Sí. Porque si no paras la chimenea que va arrancando. Ah, no. Patio. Pongo esto. Sí, la chimenea se queda muy bien en la atención. Pero... No, a ver, no te preocupes, pero bueno, si pregunté yo contaste. ¿Preguntarme algo? ¿A mí me preguntan? Si alguien quiere preguntar algo, Luis está diciendo que si queréis preguntar que, algo... Que si no, yo me embalo. Es que me embalo yo, si no. Si no, yo agarro la tallada y... ¿Sigues con los mismos colores? Sí, sí, sí. O sea, desde que he empezado he utilizado el azul. Es que cuando era un paisaje así gris, pues es los mismos tonos. Puedes, si, depende si pones más proporción de marrón o de tal, pues tiene otra tendencia. Pero todo es el mismo tono. Ahora. Esto lo he subido un poco más de tono para que se queden en la mitad de todo el paisaje. Y luego veremos si lo subo un poco más o no. Es lo material, pasa que le fijan. Un poco verde siena, entonces el dice siena. Es que a Walter es, o sea, agarrar tres colores y anar por al mes de uno de arte y borre con degrada, claro. A mí ahora sí, fa falta alguno ahí al fondo. Luis, dígame. ¿El sida que estás empleando es el sida quemado o el sida normal? No, el sida tostada. El sida tostada, sí. El quemado. Ahora anem a la torre esta. Ahora. ¿Quién es finestre? Algunos están, no, después han ido por apuntes para el finestre. Thank you.
Vaya. Esto no estaba previsto. Eso no estaba previsto. Menuda llamparná. Bueno. Estamos contaminando el ambiente. Ahí se han quedado unas, pero bueno, ahora no puedo nada. Ahora la cupuleta esta. Esta cúpula que es de color ultramar, pues vaya a hacer la veta, vaya a hacerla un poquito así. Ahora. Alguna a comer. Ahora. Pero no. ¿Cómo va la cosa? Fenomenal. La misión al burro.
tampoco, no vea la calma. Es la tercera vez. Es la tercera vez. Si meto el dedo ahí sí que la hago. Sí. Quiero hacer la prueba esta. Dígame. Claro, a ver, si es que el SEAL, el original es molt tenue. Sí, pero como con guac, claro. Es vorà quan lleve esto, en contraste en el blanc, es vorà. Claro, ahora no nota. Claro. Conforme voy acercando la parte de abajo, voy poniendo colores más saturados para... O sea, el primer término me interesa poner, porque así se te va la vista al paisaje. Me cago en la mano. Lo que pasa es que vamos a ver, cuando pintas así en plan brochazo, esas cosas no molestan mucho porque es, claro, es integrar un poco. Claro, si tú vas con el pincel cogiendo un poco de agua, cualquier cosa te lo desgracia. Pero yo como voy así un poco a lo bestia, pues no se nota tanto. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a rematar un poco la torre esta por aquí. Y seco otra vez. Porque ya los edificios más importantes, pues yo creo que ya están, ¿no? Que son estos tres. Y bueno, todavía falta ahí asunto, pero
Pero ahora, vente un rato, pues me pongo aquí a mirar a ver si falta mucho o poco. Porque si quieres darle, no paras. Pero la puedes quedar, entonces, claro. A veces cuando la mujer dice a comer, viene de categoría, porque paras. A ver, que se viene. Por ejemplo, por esta parte, pues, se conviene poner más información de tejado y tal, aunque sea en el mismo plan. Qué peligro tienes. El caso es que nunca utilizo una laca, pero lo he puesto, no sé. ¿Cómo estamos de hoy? Bien. ¿Para la persona que necesita el trabajo? Sí, hacemos un escañete, ¿veis?
es que esto de ir a como te da la gana, esto, no, esto te da una libertad. Porque claro, si viene, pues, o sea, yo lo miro, pero miro zonas de oscuridad, digamos. Claro. Intento hacer eso oscuro, pero claro, como voy a mi bola, pues esto es más fácil que si queda tejadito y ventanita. Te puede... Luego vamos a valorar entre todos, porque dentro de un momento voy a parar. A ver si vale la pena seguir o... Ahí, es muy importante. O decir, bueno, un poquito ahí, un poquito allá. Claro, a lo mejor dice, bueno, pues pongo más veladuras muy suaves en la parte de fondo, pues para dar sensación de que hay mucha ciudad, mucho tejado y tal. Pero no subirle mucho el tono, tiene que ser veladuras en el mismo tono, una veladura sobre otra, entonces claro, ahí se ven la... Porque si yo pongo pues, esta reserva de abajo no se va a borrar, porque la pongo una sobre otra. Pero lo que digo, o sea, que dentro de un rato lo miraré y diré, ¿qué pasa? Ya se puede poner, que yo utilizo mucho la espátula, muchísimo, para todas estas cosas. Antenitas y historias. Aparte de que es la única manera, bueno, hay gente que pone, que coge el tubo y lo hace. Es la única manera que se quede el color satinado, porque con el pincel nunca logra eso. Cuando lo coges, lo que pasa es que vale una pasta, coger así de Winsor & Newton y te dejaré 10 euros. Pero a veces vale la pena, ¿no? Pero la espátula la utilizamos para quitar color, no para poner. Yo a veces la utilizo. No, yo la utilizo, mira, yo la utilizo para sacar, claro. Sí. Yo la utilizo muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Ya. Comentábamos eso ahora nosotros. En óleo y en las otras se utiliza mucho, pero. Bueno, a ver. El edificio este veo que le falta. Le falta cosa. A la hora de poner ventanitas, pues siempre hay que procurar sobre fondo blanco. Y por ejemplo, si hay una en la zona oscura, pues se puede hacer una pues al revés. ¿Ves? Cojo la espátula, todo ahí. Depende de dónde sea. Yo suelo utilizar mucho el cerúleo, sobre todo al final en los cuadros, no sé por qué. Le doy ahí un... A ver si queda bien. Bueno, voy a parar un poco. Sí, sí. A ver, me voy a poner las gafas de lejos.
A ver qué pasa. A ver dónde le falta y dónde le sobra. ¡Oy! No, lo acacho para que lo veáis. Ahora sí que te volás, ahora sí. Siempre se puede poner, claro, algún detallito de ventana y tal, alguna chorradita, pero mucho ya no. ¿Ese azul es el que has mezclado con él? Sí, ese es el mismo. El cerúleo. ¿Ese es el cerúleo? El cerúleo. Lo que pasa es que en Windsor se llama manganeso, el azul de manganeso. Vale. Que yo es el que suelo utilizar para hacer los cielos.